Hola, muy buenas tardes amigos, compañeros, pues como siempre saludándolos, agradeciéndoles como es ya muy normal las atenciones que tienen hacia este subprograma Noticiero Temple Social dentro de nuestra página de Facebook Cepan TV, así como siempre también invitándolos a darle un like en nuestra página de Facebook Cepan TV, en YouTube o en Twitter, donde pues básicamente incluimos el noticiero Temple Social, el estado del tiempo y también el informe COVID, para pues no estarles quitando mucho tiempo en el día. Pero sin embargo, si usted es de los que quiere estarse enterando constantemente de la información, pues también tenemos nuestra página Temple Social aquí en Facebook, donde pues constantemente estamos subiendo información relevante. Y pues no quiero empezar sin antes enviar un cordial saludo a Mari Ávila y a Karen Anaís en los controles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues acompáñenos hasta las 7 de la tarde. Traemos toda esa información que comenta Antonio y también traemos cumpleaños y traemos muchas información el día de hoy, martes. Así es, pero no podemos empezar sin antes enviar nuestro más profundo y sincero pésame. Vamos a ir un corte porque parece ser que tenemos una llamada. Vamos a ver y pues ahorita regresamos. Despertamos en un mundo distinto. Los abrazos ya no son lo mismo. El mundo cambió. Y lo que ahora es importante, ayer ni lo veíamos. Lo que nos hace fuertes. Lo que nos da la voluntad. El amor y compromiso. Pues ya estamos de regreso y pues una disculpa por esta interrupción, pues entró una llamada ahí relevante, tuvimos que hacer este corte, fue algo que pues cuando estamos al aire a veces sucede. Pues comentaba enviar nuestro más profundo y sincero pésame a nuestros amigos de la familia Pérez Contreras por el sensible fallecimiento el día de hoy de la señora Normita Pérez de Contreras. Siempre la vamos a llevar en el corazón. Es una persona que desde nuestros inicios, hace más de 12 años, siempre estuvo al tanto de nosotros, siempre nos felicitaba en los eventos donde nos la encontrábamos, siempre tenía una sonrisa cariñosa, hermosa, siempre nos preguntaba a Mari por su servidor, a su servidor por Mari. Una mujer de la, una señora, un señorón del cual nos vamos a, siempre vamos a tener aquí en el corazón un hermoso recuerdo, y esperemos que hoy se encuentre en compañía de Dios nuestro Señor. Y pues también ofrecemos nuestro más sentido pésame y condolencias a la familia Pérez Contreras, así como desearles una pronta resignación, ya que pues como ellos en reiteradas veces también les ha tocado comentarlo a otros, están en un mejor lugar y pues también ya acompañando a otros seres que también ellos amaron mucho y con los cuales ahorita están haciendo una gran fiesta allá arriba en compañía de Dios y de todos aquellos seres que se nos adelantaron en el camino. Bueno, pues ahorita Mari está ocupada, vamos a iniciar con algunas notas y ya que regrese, pues tendremos la oportunidad de enviar las felicitaciones a quienes hoy cumplen onomásticos. Bueno, pues hoy día martes cae un 29.01% las ganancias de la banca múltiple. La Asociación Mexicana de Bancos y el Gobierno de la Ciudad de México acuerdan abrir sucursales a las 10 a.m. desde este miércoles y piden a las empresas escalonar pagos. En el primer trimestre del año, la productividad laboral descendió 3% anualizado. Según el INEGI, los paneles del T-MEC durarán 2 meses y podrán incluir visitas de observadores de Estados Unidos, Canadá y o de las empresas. Por otro lado, Porfirio Muñoz Ledo respaldó a los gobernadores que han manifestado la necesidad de replantear el pacto fiscal
La bancada de Morena rechazó la propuesta de reducir el IVA de 16 a 10%. Bueno, pues aquellos que están con los pobres, ahí está otro ejemplo más de que fue pura mentira, pura vil patraña la que se llevaron todos los votantes del partido de la Regeneración Nacional, de la 4T. Un gran paso para una verdadera disminución en los costos de los productos que usted compra al diario para llevar a la mesa de su casa. Este IVA del 16 al 10% en toda la zona centro del país hubiera sido excelente para el beneficio de los que menos tienen, así es, de los más pobres, porque la verdad, para aquellos que tienen la capacidad económica de comprar alimentos, no les interesa tanto la disminución del 16 al 10%. Pero usted, el más pobre, el que se dejó llevar con la ilusión de esta disque cuarta transformación, pues ahí están las consecuencias. Bueno, por otro lado, mujeres marchan en protesta por agresiones a Melanie y encapuchados realizan destrozos, para variar, contra negocios, mobiliario urbano en el centro histórico, en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Repuntan también los mercados financieros en Wall Street. Nasdaq cierra con máximo récord y muestra que reinicia la recuperación. En México, la Bolsa Mexicana de Valores y el Viva cierran con ganancias del 2.58 y 2.65 respectivamente. Pues esto marca el reinicio ya de ciertas actividades económicas que empiezan a generar los motores para la estabilización financiera de los mercados. Ahorita pues aparecerán muchos mercados, muchas bolsas, pero sobre todo aparecerán de repente como salidas de debajo de la manga o venidas del cielo, muchas calificaciones positivas o repuntes que no se habían dado en diferentes años, debido a que también hubo esas bajas considerables por el mismo tema de la pandemia. Ya está con nosotros María Ávila nuevamente, no sé si quiera los cumpleaños. Pues vamos a mandar cumpleaños el día de hoy, martes. Hoy está cumpliendo años. Enrique Lenguas, también está Eduardo Salazar, Lupita Vega, León Alejandra, Rosy Acuña, Alfredo Montoya, José Trinidad Hernández, Juan Rivera, María Valles, editores gráficos, y no sé si ya diste el pésame al lado. Sí, claro. Pérez Contreras. Así es. Y haciendo una semblanza de gran cariño que nos tuvo siempre y que desde el principio de nuestros inicios en Revista Sepan, ella fue una fiel seguidora de nosotros, ¿no? Bueno, pues no sé si tengas algún mensaje más o me voy con resumen COVID. Bueno, pues vamos con resumen COVID. Mundialmente hay 7.311.631 casos confirmados. Bueno, vamos, sí traemos la imagen, nada más que la están buscando. Está en cantidad de muertes son 412.997 y hay 3.594.960 recuperados. La razón por la que no tenemos cargada ahorita la imagen es porque nos llegó un poquito retrasado el informe de Baja California, pero pues ya lo andamos buscando, así es, a mero abajo. Y en México son 124.301 casos confirmados, son 14.649 muertes y 50.677 sospechosos. ¿Cómo andamos en Baja California? Baja California vamos con 6.274 casos confirmados, de los cuales 2.375 pertenecen a la ciudad de Tijuana, 3.242 a la ciudad de Mexicali,
337 en Ensenada, 183 para Tecate, 66 Rosarito, 55 San Quintín, y en San Felipe sube a 16. Aquí, pues básicamente ya nos estamos yendo, como quien dice, a 900 casos de diferencia entre los casos positivos entre Tijuana y Mexicali. Sin embargo, pues continuamos todavía con estas pues contradicciones dentro de los números, porque en defunciones van 1303 y resulta que en Tijuana van 668, cuando Mexicali, que tiene mucho más casos confirmados, tiene menos defunciones con 515. En Ensenada son 54, en Tecate son 52. Para Rosarito tenemos 9, en San Quintín 4 y San Felipe 3. ¿Cuántos son los pacientes recuperados que ya lleva contabilizado el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud aquí en Baja California? Son 1307, de los cuales 529 son de Tijuana, 668 son de Mexicali, en Ensenada son 52, en Tecate son 43, en Rosarito 15. Y el comparativo entre hombres y mujeres, pues van 638 hombres y 669 mujeres. Vamos a ir a el primer corte comercial y regresamos con algunas notas nacionales. Asadero Ocotlán, ubicado en Calzada Independencia y María Tomasa. Contamos con área de estacionamiento, limpieza y calidad en el servicio, tortillas recién hechas, aguas frescas, amplia gama de salsas y guacamole. Trato amable y rápido. Visítanos las 24 horas. Asadero Ocotlán. En Red 7 vivimos comprometidos con la calidad. Nos esforzamos todos los días para ofrecer el mejor servicio de telecomunicaciones de la región. Una sólida infraestructura y personal capacitado nos ayudan a superar todas las expectativas. Deja que nosotros nos preocupemos por tus problemas de comunicación. Bueno, pues ya estamos de regreso. Amigos, pues en notas nacionales, la inflación en México sube el 2.84% en mayo, reporta el INAGI. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó este martes que la inflación en México subió en mayo al 2.84%. Esto significa un aumento del 0.38% en comparación con el mes inmediato anterior. Por otra parte, el peso se deprecia en 21.75 por dólar previo a la reunión del FED. Hay que recordar que el peso llegó a cotizarse sobre 25 pesos en el mes pasado y ha tenido una recuperación hasta llegar a los 21.75, vamos haciendo referencia, debido a esta contingencia y al gran impacto económico que ha tenido la pandemia del COVID. También es importante recordar que el dólar, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, estaba en un promedio de 18 pesos, que llegó a alcanzar los 22, 23 en condiciones de algunas desasegunes que se llevaron a cabo en el ámbito empresarial, económico, macroeconómico, aquí en decisiones políticas por Andrés Manuel. Luego se ha venido restableciendo y se ha mantenido en ese parámetro de los 20, 21 e incluso 22 pesos. Ahorita la afectación la genera la Reserva Federal de Estados Unidos, y por esto la moneda mexicana retrocedió 1.6%. Por otro lado, Andrés Manuel, que ya siente pasos en la azotea, anuncia la supuesta existencia de un presunto plan para revocar el mandato. El gobierno federal aseguró que existe un plan de un grupo denominado Bloque Opositor Amplio, el BOA,
para derrotar a Morena en las elecciones intermedias y revocar el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues aquí hay una serie de situaciones. Primero, pues no dicen qué documento ni exhiben ninguna prueba real acerca de esta creación de este bloque opositor amplio. La realidad es que pues no se necesita crear, se dio de manera natural en base a todas estas situaciones que han venido enmarcando el famoso cambio de la 4T, donde pues grupos empresariales, partidos políticos, etcétera, etcétera, pues se han visto diezmados en sus intereses, y no solamente particulares, sino sociales, madres trabajadoras, el desabasto en hospitales, la caída de presupuestos en el rubro agrícola, en seguridad pública, en salud, bueno, un cúmulo de situaciones, la cerrazón de cancelar obras, de abrir otras que no tienen un proyecto definido, e incluso que tienen proyecciones a hacer cargas financieras a futuro para el país, y que pues han generado pues esta desilusión por parte de la ciudadanía. Ahora, pues no se puede culpar a los partidos políticos y a quienes en un momento dado no están de acuerdo en este gobierno que pues al parecer no ha dado los resultados que se esperaban, de que se creen o que se organicen para pues buscar el derrocar o el cambiar de políticas públicas, puesto que es la naturaleza humana. Así llegó el propio Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. No se puede quejar de un sistema que está precisamente creado para eso, para que lleguen propuestas innovadoras y que fortalezcan y consoliden la situación económica, social y política del país. Si Andrés Manuel ha fallado en brindarles seguridad, salud, educación y bienestar a la ciudadanía, pues el problema no está en que la sociedad se organice, el problema está en que él no ha sabido capitalizar el que la ciudadanía en su momento le entregó todo el país en sus manos, le entregó la presidencia de la República, le entregó el Senado de la República, le entregó el Congreso de la Unión, le entregó varias gobernaturas, y en esas gobernaturas nuevamente se le entregaron los congresos, porque hay que, y alcaldesas, alcaldes y regidores, porque hay que ser honestos en esto, todos, absolutamente todos, trabajan de una manera sumisa ante las palabras y las órdenes de este mandatario que antes se le consideraba casi omnipotente, y hoy se mira que es pues ya parte de lo que algún día fue esa imagen que se generó de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues la verdad es que es difícil que se pueda sostener una imagen como la que creó en la fantasía, en la utopía política, y que ahora que es gobierno quiera conservarla. Otro golpe que acaba de dar es esta solicitud de $1,000,000 de préstamo, y que él mismo ha aceptado, se estaba fraguando desde el año pasado, porque su capacidad para generar lo que el país requiere está mermada, no da el ancho. Bueno, vámonos con unas notas locales, porque traemos dos videos muy interesantes. Uno de una conferencia que se llevó a cabo hoy en la mañana por parte de Coparmex, donde diferentes fuerzas políticas, incluida la senadora del PT, Alejandra León, con grupos empresariales como Canacintra, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, con senadores del Partido de Acción Nacional, con diputado del PVC y otros personajes públicos y sociales de Baja California, pues hacen un llamamiento a los diputados de Morena en base a esto que ellos consideran y llaman un desorden constitucional por parte de esta bancada partidista. Como el video
es considerablemente largo en términos del tiempo que tenemos para ir a comerciales. Vamos a pasar algunas notas locales, a menos de que tengas algunos saludos previos, Mari. Sí. Adelante. Ahí voy. Vamos a mandar saludos a Víctor Durazo Durazo, también a Francisco López, nos manda saludos de Gira, California, a Mayra Molina, Judith Gómez Domínguez, Maggie Ojeda dice buenas tardes, nos manda a saludar, María Alberto Martínez Ábalos, Enrique Umarán Lizárraga, Manu Cárdenas, Pato Pascual Vázquez, Pablo Romero, Ernesto Veloz dice, muy interesante toda la información que le dan a la gente, es lo que la gente necesita, dice. Daniel Villarrea también, le mandamos saludos a Enrique Silva Campos, Fernando Cimental Parra, Gerardo Trejo, Mauro Cuevas y Francisco López dice que le mandemos saludos a su esposa Berenice Estrada. Bueno, pues Rafael, ahí está el saludo a Berenice Estrada. Así es, Rafael Acosta, Fernando González, Wilfrido Figueroa. Ah, Francisco López dice, excelente información, Felidero Alejandro también nos está viendo. María Mercedes García, bueno, nuestra amiga del mexicano, mira, un gran abrazo a Mercedes. Antonio Estavillo Martínez, sí. Bueno, acá está todo el poder. Bueno, ya son todos por el momento. Bueno, pues un saludo a todos y también pues a nuestro buen amigo Daniel Villarreal, un saludo ahí a tu señor padre, esperemos que ya esté recuperado de la operación que se le llevó a cabo. Daniel, pues ahí nos saludas a tu papá y pues continuamos con un poco más de información. Fíjense que advierte el gobernador Jaime Bonilla Valdés, yo no vendo impunidad a los ladrones de agua o como él ya los llama aguachicoleros. Suman 674 cuentas que son investigadas en la ciudad de Tijuana, las cuales presentan una inversión de 1.391 millones de pesos. Es un compromiso del gobierno en marcha a limpiar la corrupción que por años ha existido al interior de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Dentro de varias información que ya la tenemos en nuestra página de Temple Social, dicen que algunas de las compañías señaladas en esta ocasión son las siguientes: el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Galerías Hipódromo, Hotel Palacio Azteca, Extended Suite, Plaza Pabellón Rosarito, UAC, J Metal Components México, Amaralta Residencial, Spring Window Fashion de Tijuana, Basta Baja, Central Garden. Hoy en la mañana estaba platicando con algunos compañeros, con Saúl del Mexicano y también con un compañero de La Voz. Y nuestro primer razonamiento es, trae una situación muy fuerte en el Congreso del Estado con esto de la modificación a los 3 años. Existe pues una aparente cacería de brujas porque después de 7 meses apenas está sacando esta información. Digo, no estoy en contra, pero sinceramente, ¿por qué no les ha cortado el agua y rápidamente van a ir a hacer convenios a estas empresas? ¿Para qué estar generando conflictos entre el gobierno y los empresarios cuando ellos mismos están ocupando de los empresarios? Y si no, ahí está rápidamente el ejemplo con el tema de COVID. Gracias a una gran cantidad de empresarios que han fortalecido al Hospital General, el rubro restaurantero llevando alimentos, el rubro médico llevando y regalando pues material de asistencia personal para los médicos, no se diga, el día de ayer entregaron maquinaria para sanitizar las comandancias de policías. Entonces, ¿para qué estar generando conflictos? ¿Por qué no negociar? ¿Por qué esta confrontación? Esta confrontación que es una línea que viene desde el gobierno federal y que lo único que está haciendo es disminuir la inversión en nuestro país, socavar la propuesta de nuevas plazas de empleo para los ciudadanos, que esto fortalecería el que entre más oferta de empleo hay, mejores serán las cotizaciones que se darán para el beneficio del empleado. Entonces, pues no entiendo sinceramente esta forma de gobernar. No es necesario llevar a cabo esta demagogia por parte del gobernador del estado
con respecto a proyectar o señalar empresas que, para empezar, pues un simple mortal como nosotros, como millones de personas que hay aquí en Mexicali, en Baja California, pues no vamos a hacer nada. Si yo ocupo el servicio del aeropuerto, a mí no me interesa si pagan o no pagan el agua. Ese es un deber, una obligación y una necesidad del gobierno del estado, no mía. Yo ocupo que me den un buen costo en mi viaje a la parte que yo requiera viajar en avión. Y esta es una temática. A final de cuentas, de nada nos sirve esta información. Pero sí complica y perjudica el desarrollo del estado a la hora de que estas empresas que pudieran llegar, o que en muchos casos, a lo mejor ahorita no porque están en conflicto ya con el gobierno, pues generan algunas acciones hacia la sociedad. Y lo vemos porque hay muchas empresas que sí lo hacen. El ejemplo, ya lo dijimos, Hospital General, mucho del alimento que se les lleva para los doctores, para los médicos, y no solamente Hospital General, varias clínicas que se dedican a atender casos de COVID aquí en la ciudad de Mexicali, gracias a la industria restaurantera, están recibiendo alimento esos doctores, esas enfermeras, esos asistentes, las personas que limpian esos hospitales y que están arriesgando la vida por muchos de nosotros o nuestros familiares. Y lo mismo sucede con los bandos de policía que reciben equipo para protección personal, que acaban de recibir un equipo para sanitizar. Entonces, ¿qué necesidad hay de pelearse? Es una burda y muy mala política el estar generando esta situación. Porque si a mí en lo particular me afectan de esta manera y tenía considerado hacer algún apoyo en lo que arreglaba mi situación con un problema de este tipo, pues voy a arreglar y voy a hacer única y exclusivamente lo básico para sacar adelante mi problema de adeudo, pero no voy a dar más por este gobierno, aunque esté a final de cuentas perjudicando nuevamente a los que menos tienen. Bueno, la diputada Miriam Cano presenta exhorto a alcaldesas y alcaldes de Baja California para que consideren a quienes padecen fibromialgia como una enfermedad que dificulta la movilidad y el desplazamiento. Fibromialgia, sí la pronuncié bien. La fibromialgia es una enfermedad que se presenta cuando hay dolor generalizado por más de 3 meses que afecta las articulaciones, algunos músculos, acompañada de cansancio, rigidez, falta de equilibrio, entre otros. Esta enfermedad, pues la iniciativa que presenta la diputada Miriam Cano es de que sea considerado dentro del área de discapacitados y que se les permita a quienes comprueben que tienen este padecimiento la oportunidad de poder utilizar los cajones para personas discapacitadas y algunos servicios que son precisamente para este rubro. Bueno, por otro lado, aprueba la comisión de la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y el Maltrato Animal. El objetivo de la Fiscalía es que se cuente en el estado con una autoridad especializada que su objetivo sea conocer, investigar, imputar y sancionar los delitos de esta índole, señaló el diputado Fausto Gallardo García. Bueno, pues vámonos a ir a un corte y regresamos con el primer video que les digo es bastante interesante. El coronavirus es una familia de virus que causa enfermedades respiratorias en personas y animales, que en la mayoría de sus casos no es mortal. Este virus se contagia a través del contacto con personas infectadas o los objetos que hayan tocado. Sus síntomas son fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza, malestar general y dificultad para respirar. Para prevenirlo, sigue estas recomendaciones. Lávate las manos frecuentemente o utiliza gel con alcohol al 70%. Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o con el ángulo interno de tu brazo. Limpia y desinfecta objetos de uso común. Abre ventanas para que tu casa esté ventilada e iluminada.
y evita convivir con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si presentas síntomas, mantén la calma y acude a tu médico. Infórmate en preparados.gov.mx/coronavirus o llama al 800-44-800. Mantente informado por fuentes oficiales y no compartas información no verificada. Juntos prevenimos el coronavirus. Gobierno de Mexicali. Bueno, pues ya estamos de regreso. Como les comentaba, hoy en la mañana se llevó a cabo una videoconferencia en Zoom donde pues diferentes organismos empresariales, diferentes fuerzas políticas, no solamente dirigencias estatales, sino más bien, en este caso, representantes populares, diputados, senadores, estuvieron haciendo ya un llamamiento, un exhorto bastante fuerte con respecto a esta modificación que presentó la diputada Caballero, en el cual se solicita el cambio de el periodo gubernamental de la siguiente administración de 6 a 3 años. Dentro de toda la plática, que fue bastante interesante, nos llamó la atención la participación del licenciado, se me perdió aquí la hoja, ahorita les doy el nombre, de Tijuana, que por cierto hace un análisis muy específico de todo lo que se está quebrantando en materia constitucional sobre al estar generando esta ley. Hay que recordar que esta ley venía primeramente, se sabía o se dio por enterado que esta ley venía propuesta y firmada por el gobernador del estado y por el secretario de gobierno, que al enterarse de que ya estaba generando un conflicto, avientan la piedra, y quien la cacha, en el supuesto, según se comenta, de que se le ofrece la candidatura a la presidencia municipal de Tijuana, es a la diputada Caballero, y en este caso ella presenta como si fuera propia la iniciativa, pero sin saber que cae en ciertos supuestos de la ley, en el cual incluso se habla de una penalidad de hasta 9 años de cárcel por infringir estos delitos que ahorita, a continuación, vamos a escuchar. El marco de control constitucional está debidamente regulado. En nuestro sistema jurídico existen una serie de medios de control constitucional: el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, la protección de derechos político-electorales, el juicio de revisión constitucional en materia electoral. Cuando hablamos de un medio de control constitucional, significa que es un protector de la Constitución. Las acciones de inconstitucionalidad y sus acumuladas, lo que dijeron es: vamos a proteger la Constitución, que no se manipule la Constitución, que no se altere la Constitución. Dentro de las consideraciones que se plasman, en particular se emite una sentencia donde se abordan las condiciones que sirven de base para el ejercicio de los derechos de quienes en ellos intervienen. Más aparte, se establecen, en términos del cuestionamiento de validez, los cambios fundamentales en la organización política electoral de un Estado. ¿Hasta dónde pueden los legisladores manipular o no manipular? ¿Puede un legislador manipular cuando, si pierde una elección antes de irse, le puede frenar el último día que se vaya al que viene el periodo, o puede cambiarlo, puede ampliarlo, puede manipularlo? Eso fue lo que se decidió en esta acción de inconstitucionalidad. Les voy a decir, en términos constitucionales, como se los dije la ocasión pasada, la ley Bonilla violaba la Constitución. En este caso, cualquier reducción del plazo viola la Constitución. La gran diferencia, la gran oportunidad que se tiene el día de hoy, que ya no hay que hacer otra acción de inconstitucionalidad. Porque en términos del artículo 46, fíjense bien, ahorita les voy a explicar algo técnico y ahorita van a poder advertir algo mañoso, pero que tampoco va a proceder. Lo técnico. El artículo 46 dice: la Corte dijo no manipula la constitucional, la Constitución. Si no manipulas la Constitución, no puedes ampliar o reducir tu periodo. Naturalmente,
en esta sentencia se abordó la ampliación, pero lo que se abordaba en realidad era el mecanismo de control constitucional. Se abordaba el mecanismo de cómo no se puede manipular la Constitución basada en una facultad orgánica, porque de lo contrario se convierte en un fraude a la ley. Fíjense bien lo que pasa aquí. Desde el plano técnico, el artículo 46 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución, que es la ley reglamentaria, no es la ley de amparo, ¿ok? Hay una ley muy similar a la ley de amparo que se llama Ley Reglamentaria de las Fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, porque el 105 es el que regula las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Fíjense bien, si tengo la parte A, tengo una sentencia que dice no puedes manipular los periodos. Tu poder orgánico no es para manipular los periodos. Entonces, artículo 46 de esa ley dice, el presidente de la Suprema Corte va a revisar si se cumplió o no se cumplió. Si se dan cuenta que manipuló la Constitución como lo quieren hacer, porque es una manipulación de la Constitución, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, entonces en términos del artículo 46, el presidente de la Corte va a aplicar el procedimiento previsto en el 105 último párrafo y 107 fracción 16 de la Constitución Federal, que dice que aquel que viole la sentencia, va a ser destituido, separado del cargo y va a ser consignado ante un juez de distrito. Recuerden que los delitos son hasta 9 años de prisión. Entonces, si estos legisladores quieren manipular la Constitución de esa forma, primero, ya tienen el primer límite, que es el artículo 46. Segundo, vamos a suponer que la Corte, que el presidente de la Corte pasara inadvertido. Hay otro artículo que es el 55, que permite presentar un recurso llamado queja. El 55 de esa ley reglamentaria le permite a las partes que intervinieron o a los terceros afectados acudir y decirle, estos cuates siguen manipulando la Constitución. Si no se puede ampliar, a contrario sentido, tampoco se puede reducir. Porque lo que fue materia de fondo es que tú con un poder orgánico no puedes manipular la Constitución. No porque seas legislador, eres dueño de toda la norma y la puedes manipular y hacer como tú se te pegue la gana. Porque entonces, cada vez que llegue un nuevo Congreso, lo subiría, lo bajaría, le pondría 16 años, 20 años, 5 años, 3 años, 1 año. Eso está prohibido. Por eso la Corte lo calificó como de fraude a la Constitución. Ahora, esas son las dos primeras partes, pero viene una parte adicional. Ellos, de forma tramposa, dicen, oye, y si lo sacamos antes de que saquen la sentencia de la Corte, porque la sentencia de la Corte tiene que ser notificada y publicada en el Diario Oficial. Entonces, si la sacamos antes, pues no incurriríamos en violación porque diríamos que es un acto diferente, que está dentro de nuestros poderes orgánicos y que además pues no conocíamos cómo venía la sentencia, pues no podíamos violar algo que no conocíamos. Entonces, esa es la primera lógica que debieron haber pensado los legisladores. La segunda lógica es que, como es un acto distinto, como es un acto diferente, como es una iniciativa totalmente independiente, no pasa nada. El artículo 107, fracción 16, claramente refiere lo que se llama repetición del acto. La repetición del acto es que insistas en manipular la Constitución de la forma que tú quieras. Y claro que todas las repeticiones son un nuevo acto. No importa que le llames como le llames, una nueva iniciativa, que le llames de otra forma. Es un nuevo acto y el acto está ligado al anterior, porque implica la manipulación del periodo, el periodo como uno de los requisitos, condiciones que están protegidos por el amplio espectro constitucional, es decir, no solo nuestra Constitución orgánica local, sino la Constitución federal. No puede manipular. Entonces, vía revisión oficiosa por el presidente de la Corte, vía queja o vía repetición del acto, esta iniciativa se va a venir abajo. Y ojalá y la presenten, y ojalá, y reto a los de Morena y reto a los diputados que la voten a que la presenten. Porque me daría gusto
que se ejerciera acción penal contra ellos para marcar un ícono en el país. Y no solo contra los legisladores, sino contra todos los ayuntamientos que a través de sus cabildos o a través hasta de una afirmativa ficta puedan ceder, también les alcanzaría la responsabilidad. Y ojalá que lo hagan, ojalá que lo promuevan, para que por primera vez en el país se deje un precedente de una destitución y de una consignación de legisladores. Eso creo que va a ser el futuro de esa decisión. Lamentablemente, la propia ley orgánica les da un plazo. Cuando hay ese tipo de violaciones, como la que están incurriendo, les dice, como ya violaste la Constitución por segunda ocasión, te doy un plazo para que corrijas y si no te consigno. Y seguramente ahí de forma débil y cobarde la van a corregir. Y así van a evitar ser consignados y destituidos. Pero la verdad de las cosas, ojalá, yo muero de ganas porque lo hagan. Porque por primera vez se va a marcar un precedente donde vamos a poder consignar a los legisladores por una manipulación fraudulenta de la Constitución. Bastante interesante, ¿no? Bastante interesante y sobre todo, pues, cómo cierra el licenciado Adolfo Solís de la ciudad de Tijuana esta participación en la cual dice, espero y deseo que se ejerza esta iniciativa para poder ejecutar penalmente a los diputados, destituirlos y aplicarles todo el peso de la ley. Estamos intentando, porque hay algunas dudas al respecto de cómo va el proceso ahorita y hasta qué punto se les pueden fincar responsabilidades, por ejemplo, a la diputada Caballero por haber presentado esta iniciativa, porque ella ya está incurriendo en el delito según mi lógica, pero pues no hay nada como consultar a un verdadero experto en la materia. Y bueno, pues con esto vamos a otras notas, nos vamos a la cuarta nota o vas a saludos, Mari. Vámonos a las notas. Mantiene COEPRIS inspección en centros laborales de Mexicali para proteger la salud de la población con el fin de evitar riesgos sanitarios que pongan en peligro la salud de la población. La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que por cierto esto me llama la atención, y así como la COFEPRIS la hicieron COEPRIS, ¿por qué no la PROFECO? La hacen PROECO, porque pues también los consumidores necesitamos tener una verdadera representación aquí en Baja California. Bueno, la COEPRIS incentivó una serie de acciones de inspección y vigilancia en centros laborales considerados como esenciales que mantienen sus actividades durante este periodo de emergencia que se registra con motivo del COVID-19. El director de COEPRIS en Mexicali, Marco Aurelio Gámez Servín, precisó que se trata de cumplir estrictamente las instrucciones giradas por el gobernador del estado, Jaime Bonilla, y el secretario de Salud, Alonso Pérez, Óscar Pérez Rico. Por otro lado, sostiene diálogo policías municipales y alcaldesa de Mexicali. Vamos a dar esta nota regresando de unos comerciales porque tenemos también un video de una entrevista que le realizamos a el capitán Monreal respecto a este tema. Despertamos en un mundo distinto. Los abrazos ya no son lo mismo. El mundo cambió. Y lo que ahora es importante, ayer ni lo veíamos. Lo que nos hace fuertes. Lo que nos da la voluntad. Lo que nos motiva a seguir adelante. El amor y compromiso. En Red 7 vivimos comprometidos con la calidad. Nos esforzamos todos los días para ofrecer el mejor servicio de telecomunicaciones de la región. Una sólida infraestructura y personal capacitado nos ayudan a superar todas las expectativas. Deja que nosotros nos preocupemos por tus problemas de comunicación. Bueno, pues ya estamos de regreso y pues como antes de irnos al corte, les comentaba que sostiene diálogo
los policías municipales y alcaldesa de Mexicali. Con esto, Mexicali se convierte en el primer municipio en atender este tema, y como resultado de estas pláticas, policías municipales optaron por desistir del amparo federal para continuar las negociaciones en mesa de trabajo integradas por la alcaldesa, la titular de Seguridad Pública Municipal, el oficial mayor, así como el tesorero, y de esta forma mejorar las condiciones laborales de los policías municipales. La alcaldesa Marina del Pilar encabezó el encuentro, en donde escuchó las solicitudes expuestas por los representantes de la Unión de Policías de Mexicali, encaminadas a fortalecer la seguridad social de sus elementos y garantizar el bienestar de sus familias. Previa a esta reunión, por eso empecé en esta parte de la nota, hicimos una entrevista a el oficial Monreal. Vamos viendo la explicación del contexto de esta nota que acabamos de leer. De Mexicali, muy buenos días, oficial, ¿cómo está? Buenos días. Así de lejecitos, como dicen, la sana distancia. Sí, claro, así es. Oficial, pues cuéntanos, nosotros por ahí en los pasillos escuchamos que venías a entregar un pliego petitorio o algo similar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, mira, es un acuerdo, es un memorando referente a una reunión que tuvimos el día 3 de junio, pasado miércoles, aquí en Presidencia con nuestra alcaldesa, el oficial mayor y el tesorero. Tuvimos presente su servidor y nuestro asesor de la Unión, Carlos Cerda. Más que nada es un recuento de los acuerdos, lo que le venimos a entregar. ¿Es como la minuta? Es como una minuta de las peticiones para mejorar las condiciones laborales de la policía, ¿no? Definitivamente son alrededor de 7 puntos torales que en este momento ocupa la policía para poder mejorar sus condiciones. Es un adeudo que tiene el gobierno desde hace más de 30 años en no voltear a ver lo que son las condiciones laborales de la policía. Yo creo que en ese sentido nos dio confianza el aspecto de que nos hayan abierto la puerta la otra semana. Hoy se entregan de manera formal, ese fue uno de los acuerdos, en el sentido también de desistirnos de un amparo que se interpuso el día 28 o 29 de mayo en los juzgados federales. Nosotros ya cumplimos, en ese sentido le otorgamos toda la confianza a nuestro gobierno de que podamos iniciar una etapa de mesas de trabajo donde podamos rendirle cuentas en 30 días a los compañeros de los resultados favorables de esas mesas de trabajo en base a los puntos que presentamos, ¿no? ¿Estos 7 puntos qué comprenden? Bueno, definitivamente el primer punto es la jubilación anticipada. La policía por años ha sido un tema que reclamamos, que solicitamos desde hace mucho tiempo. A nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local, la jubilación anticipada a los 25 años de servicio. ¿Por qué? Por las mismas condiciones de nuestro trabajo, psicológicas y físicas. El policía muere antes de jubilarse. O después de jubilarse, vive nada más 2 días. O 2 años, perdón. En ese sentido, entonces yo creo que es importante voltear a ver ese tema. Nosotros estamos proponiendo una jubilación anticipada de 30 años de servicio, independientemente de la edad que tenga el policía. Creo que es algo justo, también ad hoc, acorde a lo que son la cuestión de las finanzas del ayuntamiento. Queremos ser responsables también en ese sentido, y es por eso que lo proponemos de esa manera, ¿no? Otro de los puntos es la regularización, que las cotizaciones que nos están pagando al Seguro Social sean las acordes a lo que ganamos. Al ingreso, exacto. Real, por más de 20 años la policía ha sido registrada ante el Seguro Social con sueldos muy bajos. Al momento de pensionarte, al momento de jubilarte, tu jubilación no es la justa. Entonces yo creo que es algo histórico, un ordenamiento que nosotros estamos solicitando de que de una buena vez se materialice. Eso es algo que estamos pidiendo. Otra también es lo importante de la ley de las cotizaciones, más bien, perdón, de la licencia remunerada al 100% por el tema del COVID. Es un tema que la verdad ahorita es muy sensible para la policía, es un tema que está golpeando a toda la corporación en ese sentido. Más de 200 contagiados, más de 200 sospechosos, 5 personas han muerto, 5 compañeros. Entonces yo creo que es importante ya voltear a verlo como un riesgo de trabajo,
que se les entregue a los deudos todas las prestaciones como si fuera muerte en cumplimiento del deber. Es un tema que nosotros lo pusimos en el amparo, hoy se lo proponemos en el memorándum que presentamos. El tema, si lo hacen como riesgo de trabajo y muere un compañero en cumplimiento del deber, sus deudos quedan protegidos con seguro de vida, con gastos funerarios y con becas para tus hijos hasta la edad, con la escolaridad nivel superior. Entonces, todo ese tipo de beneficios son los que solicitamos en este momento, ¿no? Otro tanto que también se tocó en esa reunión del 3 de junio fue el tema del ahorro, un ahorro voluntario, un proyecto que traemos internamente, donde se fomenta la cultura del testamento notariado al policía, donde se fomenta también lo que es la cultura del ahorro para su vejez, algo que no se ha dado, que también puede servir también para soporte económico cuando llegara a jubilarse, ¿no? Son esos temas. Se tocó el tema también de una injusticia muy grande que se ha hecho y que se hizo en la reforma al reglamento del Servicio Profesional de Carrera. En el 2018-2019 se publicó una reforma donde quedaron excluidos 50 familias de pensionados y viudas y ya no son acreedores a un bono, que era el bono del treceavo mes, que viene siendo lo que es como un pequeño aguinaldo que se le daba a las viudas y a los pensionados, y que con la reforma a este reglamento que se hizo en el 2019, se publicó, quedaron excluidos. Solamente se le entrega a los compañeros jubilados por cesantía, y esas 50 familias que te menciono, pensionados y viudas, quedaron excluidos. Entonces es un reclamo de un derecho que ya habían adquirido y que con una reforma los excluyeron. Entonces creo que eso es solicitar algo que es justo, que ya habían ganado y que son para 50 familias de compañeros que murieron o 50 familias de compañeros que están y que ya no se les otorga ese beneficio. Entonces son cosas muy sensibles que le he estado proponiendo a la alcaldesa. Confiamos en que nos ayude en este tema, porque son temas de justicia, no son temas financieros, son temas de justicia social nada más. Y el último tema fue tocar el tema de lo que es los créditos de vivienda, ¿no? Ya empezar a afincar una ruta hacia lo que son los créditos por Infonavit para la vivienda. Creo que dejar protegido a tu familia con un patrimonio es claro. Esos serían los 7 puntos. En ese sentido, por eso le doy la cara a mis compañeros hoy, de que fue mi decisión desistirme de ese amparo, porque confío en nuestras autoridades, confío en nuestra presidenta, en el equipo de trabajo, y arrancar ya esta semana en las mesas de trabajo, darle un cierto tiempo de 30 días, algunas cosas se tienen que resolver ya, como el tema del COVID, otras en 14 días, otras en 30. Bueno, pues ahí tiene un pequeño resumen, el video completo está precisamente en esta página de Cepan TV. Normalmente los videos nosotros los subimos en nuestra página de Temple Social y luego damos un fragmento en el noticiero. En esta ocasión pues andaba así como que medio pues chisqueado, porque acababa de ir al hospital donde están los enfermos de COVID, iba con unos compañeros reporteros, pero por esa razón pues subimos en Cepan TV el video, no lo quisimos ya eliminar porque está muy interesante. Y pues en posteriores ocasiones los videos continuarán siendo en nuestra página de Temple Social. Y bueno, pues vamos a la siguiente nota. Exhorta secretario del campo a evitar quemas agrícolas ante condiciones climatológicas en Baja California. El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre fuertes vientos y altas temperaturas para la Baja, por lo que la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria exhorta a productores agrícolas y pecuarios a evitar quemas agrícolas en las próximas horas, y hay una alarma especial en la zona montañosa del estado por, pues ya saben, las situaciones de los vientos, el fuego, y hacer una extensiva invitación a evitar hacer fogatas en las montañas. Bueno, por otro lado, suspendió COFEPRIS actividad de clínica que decía ofrecer cura para el COVID-19. Está ubicada aquí en la ciudad de Mexicali, en la calzada de los Monarcas, en Villas del Rey, cuarta etapa. Por representar un daño a la salud y a la ciudadanía, la Secretaría de Salud de la entidad, a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgo Sanitario, COEPRIS, suspendió actividades en la clínica Ríos
del propietario médico Juan Carlos Ríos Sotelo, que anunciaba en redes sociales haber encontrado la cura para el COVID. Pues en estos momentos recibí por parte de el director de COEPRIS, Marco Aurelio Gámez Servín, el comunicado de prensa donde pues el establecimiento promovía productos de dudosa procedencia, desatando un cúmulo de denuncias a las oficinas de la unidad regional. El día de hoy, por representar un daño a la salud de la, déjenme voltear aquí el celular porque lo estoy leyendo aquí directamente. Por representar un daño a la salud de la ciudad, la Secretaría de Salud de la entidad, a través de la Comisión Estatal de Protección de Contrarriesgos Sanitarios, suspendió las actividades de la Clínica Ríos del propietario médico Juan Carlos Ríos Sotelo, que anunciaba en redes sociales haber encontrado la cura contra el COVID-19. El titular de la COFEPRIS Mexicali, Marco Aurelio Gámez Servín, señaló que las indicaciones precisas de parte del titular del COEPRIS, David Gutiérrez Insunza, es el de proteger la salud de la ciudadanía, por lo que al recibir denuncias se acude a la revisión de los establecimientos. Informó que en este lugar promovían productos de dudosa procedencia, desatando un cúmulo de denuncias en las oficinas de la unidad regional, por lo que se procedió a verificar la clínica, encontrando resistencia del propietario, que cabe mencionar tenía pacientes en ese momento. Guardó bajo llave el medicamento y pruebas de COVID-19 que no cuentan con su legal procedencia ni avaladas por COFEPRIS. Inmediatamente se ordenó el aseguramiento de las pruebas y medicamentos hasta agotar una audiencia de ley en la dirección jurídica de la unidad. Gámez Servín exhortó a los ciudadanos a denunciar a este organismo cualquier irregularidad que se detecte en establecimiento a los teléfonos 686-557-0048 en Mexicali, en Ensenada al 646-175-7003 y en Tijuana al 664-608-0075. Bueno, pues ahí tiene usted la información. Y por otro lado, la Secretaría de Economía Sustentable de Baja California presentó plan para el retorno al trabajo. Algunas de las acciones necesarias son iniciar con una planeación de reapertura, donde las empresas deben identificar correctamente las actividades según el semáforo para reactivar sus ocupaciones. El titular de la CES, Mario Escobedo Cariñán, detalló que este plan expone los protocolos y nuevas recomendaciones para tener un correcto manejo en los espacios de trabajo y se promueve que se sigan los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral emitidos por el gobierno federal. Bueno, también la Comisión de Justicia aprueba el proyecto de dictamen que contiene reforma al Código Penal en materia de violencia intrafamiliar. Incorpora en su texto una nueva redacción del tipo básico de este delito, así como de los conceptos de violencia económica y patrimonial. Se busca brindar la atención necesaria a las víctimas de este delito, armonizando la norma con su correlativo de nivel federal. En sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, celebrada en forma virtual, se aprobó por 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de dictamen que se refiere a una reforma al artículo 242 bis del Código Penal, presentada por el diputado Víctor Manuel Morán Hernández a principios de este año, que por cierto fue una de las grandes preguntas del día de hoy en la mañana en esta conferencia a la que hice referencia, el cuál será el voto el día de mañana precisamente de este diputado Víctor Manuel Morán Hernández, presidente de el Congreso del Estado actualmente. Antes de retirarnos, comentarles, ya se comunicó con nosotros el licenciado Adolfo Solís de la ciudad de Tijuana y quedamos muy puntualmente a resolver algunas de los cuestionamientos que quedaron con respecto al video que presentamos el día de hoy aquí en su noticiero Temple Social. Así que si usted tiene alguna duda, háganosla llegar a través de nuestro Messenger y decirles
que pues con esto damos por terminado las noticias del día de hoy. Amigos, síganse divirtiendo, que para eso es Facebook. Nos vemos mañana de 6 a 7 aquí en Sepan TV. No coman tierra, Mari. Así es, nos vemos el día de mañana. Que pase una bonita tarde. Bye bye.